agua me pide el retoño. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Para la persona que nos habló de lo de su secundaria, hay opciones, le digo, de línea, hay unos teléfonos para que los anote, se los vamos a dar despacito, Susano. Juan González, que fue quien nos habló. Juan González. El teléfono es de línea 557-1441. 557-1441. Y le doy otro teléfono. 557-1441. Nomás invierta el 14 y 41. ¿Para qué? También el 557-1617. 557-1617. Son los teléfonos de siempre. Ahí le van a decir, y seguramente la directora de Linea le va a dar ahí todas las. El micrófono. Le digo ahí, la directora, la delegada de Linea, le va a dar ahí la información. Bueno, está aquí con nosotros el diputado Gustavo Sánchez. Gustavo. Toño, muy buenas noches. ¿Cómo van en el Congreso? ¿Tú dónde vas a dar el grito? Dile ahí a tu tía, a doña Lourdes, a la señora Vázquez ahí de... Lolita. A Lolita Vázquez. Muy entusiasta, le mando un saludo. Muy sí, cómo no, siempre. Un saludo a la señora Vázquez, sí, con mucho aprecio y cariño. Claro que sí. Vamos bien, Toño, en el Congreso, empezando ya prácticamente el segundo semestre del año, con temas importantes en la agenda legislativa. Estamos cerrando ya este proceso de designar por primera vez a un contralor autónomo de un organismo autónomo como es en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desde un principio, cuando creamos la ley de esta nueva comisión, establecimos que debía tener un contralor que vigilara la actuación de quienes integran la Comisión de Derechos Humanos, pero que no dependiera directamente de la comisión. Esto es, que no lo designara la propia comisionada, sino que tuviera una autonomía de trabajo, de funcionamiento, y que tampoco dependiera de la Contraloría del Estado. Darle pues vida a esta Contraloría interna. Este es el primer ejercicio que estamos haciendo de otros órganos que también deben tener un contralor: Tribunal de Electoral, el Tribunal Contencioso Administrativo, inclusive hasta debe revisarse si la propia UABC, por ser un órgano autónomo, debiere tener también un órgano autónomo de control. Todo esto con el área con el ánimo de que exista siempre una vigilancia más estrecha. Ya, yo creo que es más sano para los organismos tener estos organismos autónomos. Gustavo, el asunto de los derechos humanos en Baja California, digo, de esta procuraduría, que ahora es una comisión, ha dejado mucho que desear, porque como muchos de los cargos que nombra el Congreso, pues se reparten el botín, unos para el PAN, digo, así ha sido en la realidad, otros para el PRI, la comisión esta de derechos, la procuraduría, pues le tocaba casi siempre al PRD, y el PRD decía, pues a este y a este, y bueno, los resultados pues no han sido los más óptimos. Uno. Dos, es una procuraduría con pocos recursos para, pues, ¿qué son los derechos humanos? O sea, las garantías individuales simplemente que consagra la Constitución se respeten, y vemos que hay unas violaciones. Ahora, ¿qué garantía hay de que con la comisión realmente los derechos humanos de los ciudadanos de Baja California realmente se respeten? Bueno, yo creo, Antonio, en parte de lo que dices, no te falta razón. Ciertamente, históricamente, y hay que reconocerlo y decirlo, indebidamente, por cierto, llegaban a ser verdaderos botines políticos ese tipo de posiciones tan delicadas. Piénsese simplemente en lo que tú comentas de lo que es el alcance que tienen los derechos humanos. Decirte que en esta ocasión salió un procurador muy cuestionado. Tiene hoy por hoy juicios políticos pendientes, denuncias penales pendientes. Es que ahora sí que el colmo, así como hay muchos colmos, bueno, el colmo de los trabajadores de derechos humanos es que se quejen de que se violaron sus derechos humanos. O sea, efectivamente. Es algo que era inconcebible, pero pasó, efectivamente. Cuando presenté yo, Toño, la iniciativa de transformar esta Procuraduría de Derechos Humanos en una comisión, se buscaban dos fundamentalmente dos cuestiones. Primero,
el hacerla en sintonía con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solamente Baja California y Guanajuato siguen estando en un formato distinto al resto de los estados del país. Pero segundo también, Antonio, dotarla de más facultades. Y tú bien lo dices, ¿eh? De nada va a servir dotarla de más facultades si no la dotamos de recursos, si no la dotamos de una autonomía real, empezando por la cabeza misma de quien la esté dirigiendo. Decirte que cuando elegimos al primer comisionado, fue un proceso abierto, Antonio, transparente. Las entrevistas que llevamos a cabo de los 20, casi 28 aspirantes fueron con público presente. Las anteriores habían sido escondidas en oscurito, en privado. Hoy fue con prensa, hoy fue transmitida en internet en vivo mismo. Y yo siempre te lo he dicho, creo que hicimos una, no creo, estoy seguro, una buena elección en una persona, uno, que tiene experiencia en materia de derechos humanos, dos, que no tiene, por lo menos que se le conozca, ninguna liga partidista de trabajo en algún partido. Melba. La licenciada Melba Olvera. Y bueno, como todo, está sujeta a resultados. Y como todo, estará sujeta... Bueno, va a tener entonces un contralor autónomo, porque obviamente también se habló, o se habla, de que hubo malos manejos por parte del anterior procurador de Derechos Humanos, que, bueno, parecía un personaje sacado de la película de Dick Tracy, el señor este, ¿no? Digo, la verdad, ¿no? Ciertamente, tenemos ahí unas denuncias presentadas de juicio político, otras denuncias penales por el tema precisamente de un desvío de fondos, y bueno, esto no puede pasar en ninguna dependencia, mucho menos en los derechos humanos. Por eso sí estamos nombrando, estaremos nombrando pues próximamente a un contralor interno que vigile la actuación desde la propia comisionada hasta todos los empleados de la comisión. Gustavo, ¿y cuál es la situación de los derechos humanos en Baja California? Yo creo que hoy por hoy es una asignatura, y hay que decirlo, Antonio, pendiente. Una asignatura en la que se puede dar mucho más. Yo sí creo que hemos perdido mucho tiempo en algunos casos, cuando quienes estuvieron al frente de ellos atendían más a compromisos políticos que a compromisos reales en su trabajo. Y yo creo que la historia no nos deja mentir en ese sentido. Hoy por hoy, el reto debe ser el ser vanguardia en derechos humanos, el llevar a cabo con toda plenitud, Antonio, que los funcionarios, desde el gobernador hasta el funcionario de menor rango, entiendan que esto de los derechos humanos no es simplemente, como algún tiempo se pensó, Antonio, te acordarás, que era algo de moda, algo, es que anda de moda los derechos humanos. No. Hemos tenido una reforma en el 2011 en materia constitucional muy profunda de elevar las garantías individuales a rango, pues, de derechos humanos, que hoy por hoy deben ser respetadas y acatadas por todo el mundo en ese sentido. Híjole, es un complicado. Tema muy complicado, muy complicado, porque creo que estamos en la calle en materia de derechos humanos. Te pongo un ejemplo. El caso de este hombre, como le dicen, en condición de calle en la ciudad de Ensenada, que lo traían ahí como, como bestia, como perro. Increíble. Pero lo vemos aquí todos los días con todos los migrantes que a plena, a las 2, 3 de la tarde andan en las calles, bueno, desde temprano, que son personas también que tienen derechos humanos. Digo, es una situación realmente... Lo que pasa es que, Antonio, si partes de la base que el derecho humano esencial es la dignidad de la persona, creo que no hay derecho humano más importante que el de la dignidad de la persona, porque de ahí se derivan todos los derechos humanos: la salud, el alimento, la educación, el techo, el vestido. Todas esas cosas tienden a lograr que la persona, como centro del ser mismo, sea digna en su vida. Y en ese sentido, mientras tengamos, como tú bien lo dices, gente deambulando en la calle, gente sin comer 2, 3 días porque han sido enviados de Estados Unidos para acá como migrantes, y no hay quien les tienda la mano, y no hay un presupuesto establecido aún en favor de ellos, aún y cuando, Antonio, después del petróleo y del turismo, la tercera fuente de ingresos, las cosas más paradójicas, son las remesas que envían los compañeros compatriotas hacia México, y no tengamos como gobiernos tender la mano, por supuesto que no habrá derechos humanos para ellos, y por supuesto que estaremos fallando en ese sentido. Terrible. Bueno, un claro ejemplo es el de estas personas que les cortan el agua. Sí. Digo, ¿por qué?
¿Qué se ganan? ¿Cuál es el interés atrás de unas personas que son, ahí estuvimos, pobres entre los pobres, que les cortes el agua en un valle como es el Valle Mexicali, que es lo paradójico, donde se desperdicia? Y no lo digo yo, lo dice los propios módulos. Antes del terremoto se desperdiciaban, o no se aprovechaban, pues, más de 900 millones de metros cúbicos de agua, que es un mundo de agua, o sea, casi la mitad de lo que nos da el Tratado de Límites y Aguas. Hasta ahorita. Una tercera parte de esa agua, por ejemplo, la que se va por el acueducto, imagínense. No, cortarles es una canallada, es un acto canallesco, y vergonzoso. Debería darles vergüenza a los del módulo 8, que sé que están molestos con nosotros, porque le dimos seguimiento a esta denuncia. Pero es increíble, ahí hay una violación a lo más elemental, de una manera criminal. Personas que, digo, aquí se están revisando las albercas, pero imagínese usted, si ahí, pues este es, pues el hábitat que más prefiere la amiba de la vida libre. Y bueno, ahí, ¿qué ha pasado, Gustavo? Tú, pues, le diste seguimiento a este caso como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pero pues es increíble. El argumento es que están construidas a un lado del dren. Uh-huh. Ya le pusimos como 1500 ejemplos de situaciones que están en las mismas condiciones a lo largo y ancho del Valle Mexicano. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, Antonio, tú recordarás cuando estuviste aquí presente a algunos habitantes de ese ejido, tuve yo la oportunidad de contigo hablar por teléfono. Al día siguiente yo los atendí, los recibí. Desde ese momento conocí a detalle la problemática, sin lugar a dudas, muy complicada, sobre todo la gente que está junto al margen del dren, que son 7 casas. Lo primero que yo por lo menos hice como diputado, porque está dentro de mis posibilidades, Antonio, fue el poder ayudarles con cuestiones que tienen que ver en el tema de su propia subsistencia. Algunos inclusive, Antonio, te lo digo, ni el techo tenían parte de su casa terminado. Les dimos ahí algunos apoyos en términos de algún material de construcción y de algunas despensas, pero nos abocamos al tema precisamente de la dotación del agua. Nos entrevistamos con alguna gente del módulo 8, que debo también reconocer que yo recibí de ellos una explicación, que bueno, si bien es cierto, la recibí, pues también es cierto, no la compartí al 100%. También nos mandó un comunicado la Comisión Nacional del Agua, donde establecían que en tanto no tuvieran la dotación de agua, que evidentemente no la tienen, que evidentemente no pueden pagarla, pues sí, que evidentemente podrán tener ellos la capacidad para hacerles dotados de agua, pues es tanto como decir, háganle como quieran. Y eso no es correcto, porque otra vez, ¿no? Estamos aquí hablando de vidas humanas, estamos hablando de gente que posiblemente mañana pasado estemos, Dios no quiera, lamentando una desgracia. Debo decirte que también, y debo reconocer, hubo la intervención de mi compañero, el diputado Alberto Martínez. El galán de las parcelas. Nos pusimos en comunicación en este tema. Y debo decirte que hubo un, y que la gente también lo sepa, los amigos televidentes, hubo un agricultor generoso que puso ahí un permiso de riego para que se les pueda dotar de agua suficiente, aparte del ejido, y puedan tener ya acceso al mismo. Esto deberá estar ya aconteciendo, espero yo, ya mañana. Le vamos a dar seguimiento. Hoy precisamente me habló, le mando un saludo a don José García, que es el que vino contigo uh-huh. aquí al programa, me habló hoy. Y le estamos dando seguimiento para que la gente tenga nuevamente esa dotación de agua a través de este permiso de riego, que un agricultor lo puso el permiso ahorita con mucho gusto. Hoy, ¿qué ha pasado con lo del préstamo para el dinero del Iztecali? Hoy que se habla de deudas y de controles a la iniciativa de Peña Nieto, del saneamiento de las uh-huh. finanzas municipales y estatales, la iniciativa que aprobó el Congreso de la Unión a principios del año. Así es. De que el gasto del no endeudamiento y del endeudamiento etiquetado para obra y no para gasto corriente. Bueno, decirte que esa parte en el caso del Congreso local aprobamos nosotros la modificación que se estaba pidiendo por parte del Ejecutivo para poder plantearle a la Federación la posibilidad de los recursos. Hubo necesidad de cambiar efectivamente el decreto, Antonio, tiene que cambiarse esa circunstancia de que ya no se podrá, cosa que me parece muy correcta, permitir endeudamiento de estados y municipios para gasto corriente. Pasa que hoy por hoy, gran parte, y hoy nada menos veía algo de información de eso, hoy se estima, Antonio, más o menos la deuda de municipios y estados a nivel nacional en cerca del 500 millones de pesos, solamente ya en endeudamientos.
municipios y estados ya endeudados por los próximos 35, 40 años. A ver, medio billón. Fíjese usted lo que es medio billón cuando el presupuesto del país es de 3 billones. 3 billones. Correcto. O sea, una cuarta parte más o menos es... Ah, más o menos. Sería del presupuesto anual de todo el país, de todo el comprometido país en deuda. Es correcto. Y aquí lo que está, pues habrá que recordarle a los amigos televidentes que lo que está en juego es, muchas de las veces, Toño, las participaciones federales. Esto es, los recursos con los que contarán en un futuro los ayuntamientos, los estados, en garantía para tal. De ahí la importancia de tener que limitar, y yo creo que esta iniciativa del presidente Peña Nieto y que aprobó las cámaras de senadores y diputados es correcta. Es correcta en el sentido de que no pueden comprometerse los futuros de los estados y municipios. Es correcta la limitante a poder endeudarse para ciertos aspectos de obra y de desarrollo que generen los municipios, y en ese sentido en el Congreso modificamos esta circunstancia para poder salir adelante con este empréstito que ya fue aprobado, para poder también trabajar en lo que se solicitó y se ofreció, que era el saneamiento del Iztacalco, y que hoy por hoy urge terminarlo, ¿verdad? Un tema complicadísimo, el de las pensiones, no nada más a nivel estatal, a nivel nacional. No, nacional. Bueno, si ahí son... ¿cuánto decías? ¿Medio billón? Medio billón de pesos. Billón. ¿Cuánto es de 3 billones? A ver, Susano, saca la cuenta. Un billón es un 33%. Más o menos. Entonces sería aproximadamente el 20 y tantos por ciento. 20%. Bueno, es un mundo de dinero. Es terrible. Dinero. Lo que se requiere para las pensiones de las CFE, Pemex y demás es de 1 billón. Y eso, fíjese, si no se toman a tiempo medidas, que creo que se están tomando, nos puede pasar lo de Grecia, que fue eso precisamente lo que le sucedió al final, no, al final eso, del día. Por eso toqué madera. No, es muy importante ser muy responsable en el manejo de las finanzas. Y decirte algo, y bueno, nuestro amigo Jaime Díaz lo ha dicho, no lo ha ocultado, las condiciones financieras de Mexicali y de muchos ayuntamientos es muy comprometedora. Simplemente, Antonio, hoy por hoy el presupuesto de ingresos de Mexicali es de 3.200 millones de pesos. 3.200 millones es el ingreso que tendrá en 2015. Solamente la nómina, Antonio, se lleva el 72% del ingreso. 2.300 millones de pesos de los 3.200 se gastan en nómina en el Ayuntamiento de Mexicali. Otro tanto, 22%, se gasta en gasto corriente, esto es gasolina, luz, papelería, etcétera. Ya va ahí el 94%. 2%, esto es como 100 millones de pesos, se gasta en el servicio de la deuda, esto es pagar lo que debe ya el ayuntamiento de préstamos. Todo esto nos lleva a un 97% del presupuesto. Para obra, Toño, está quedando el 2.2%, 64, 65 millones de pesos. Eso no es posible. Eso no puede ser una realmente viabilidad financiera para un ayuntamiento que hoy se requiere tenga mucha más apertura para poder jugar con recursos frescos en la infraestructura de la ciudad. Y se puede hacer sin lugar a dudas. Y aún así quiere ser candidato y presidente municipal de Mexicali. Sin lugar a dudas se puede hacer mucho por Mexicali, Antonio. Tiene que hacerse una reingeniería financiera. ¿Crees que Jaime lo está haciendo bien? Lo está haciendo, yo sin lugar a dudas. El municipio de Mexicali no es como un negocio, Antonio, que puedas decir, pues ¿saben qué? Aquí venta y liquidación, bajamos la cortina y se acabó el changarro. No. Mexicali tiene que seguir, Mexicali tiene un recurso muy importante que es su gente. ¿Qué tenemos que hacer? Meterle mucha ingeniería financiera al municipio, tocar las puertas. Y algo que estuve más delicado, Antonio, de los 3.200 millones del presupuesto, de la ley de ingresos pues, del municipio, el 58% son participaciones, Antonio. Esto es, solamente el 42% de los 3.200 son ingresos propios. El otro 58%, yo estoy seguro que el presidente municipal Jaime Díaz todas las mañanas se levanta y se persina, porque tienen que ver con factores externos al ayuntamiento. Son participaciones federales. Tiene que ver con el precio del petróleo para acabar rápido el barril. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces, es un tema muy delicado, las finanzas municipales. Por eso yo siempre he dicho que tiene que haber mucha responsabilidad en su manejo, porque, repito, la hacienda municipal no es en Chile Mota, como ahorita decías tú, ¿verdad? Oye, y brevemente, el sistema, nuevo sistema de justicia, ¿cómo es? 10 meses.
Complicado, más no imposible. ¿Cómo lo ven ustedes como diputados? Mira, complicado, pero no imposible. Ciertamente, como luego dice en las películas, ¿no? El destino nos alcanza. Sabíamos desde 2011, antes, que se tenía esta obligación constitucional. Creo que la experiencia en Mexicali da para mucho. Esto es para no volver a cometer los errores que se pueden haber cometido y para tomar lo mejor de lo que se hizo. Yo creo que se puede hacer sin que cueste tanto. Creo que Mexicali costó una cantidad bastante elevada. Era la primera vez. Creo que hoy se puede implementar con mucha más vehemencia, como se va a hacer en Ensenada y en Tecate. La prueba de fuego va a ser Tijuana, sin lugar a dudas. Pero tenemos que hacerlo, Toño. Tenemos que hacerlo porque es una obligación constitucional y no hay más que entrar al toro. El Congreso, en ese sentido, nos queda muy claro, y en el tema presupuestario tendremos que verlo ahora en noviembre, diciembre, que estemos revisando el presupuesto de egreso. Van a nombrar en los próximos días un nuevo magistrado. Correcto, hay la necesidad. ¿Qué criterios? Bueno, finalmente debo recordarte, Toño, que lo primero que es, se han inscrito una serie de personas que han levantado la mano. Viene una evaluación por parte del Poder Judicial, donde esa lista se va a achicar después de esa evaluación. A ver, pero hoy, precisamente hablando de eso, el Poder Judicial hicieron un pinochetazo en el Consejo de la Judicatura. Sí, tuve conocimiento el día de hoy. Corren a un magistrado, corren a una juez, y pues parece que la lista va a salir sesgada. O sea, jueces como Pichardo, Morones Pichardo, que tú conoces, un hombre prestigiado, Salvador. Parece que a todos estos los están tachando y que van a mandar a los que quiere el señor Vázquez, el señor Martínez Resortes, al Congreso. ¿Qué harían en ese caso? Bueno, no es tan sencillo, aunque se quisiera, repito, porque tiene que venir una evaluación que ciertamente controla el Consejo de la Judicatura, si es tu comentario de sentido. Luego esa lista viene al Congreso del Estado, donde también el Congreso del Estado evalúa los expedientes. Entonces, todavía hay un camino largo por recorrer. ¿Cuáles son las características que deben ser? Por lo menos... Pero debe empezar con la transparencia por lo menos del Poder Judicial. En lo personal debe ser que tenga esta persona una carrera judicial acreditada, que tenga una carrera judicial de prestigio, y esto se ve mucho en su expediente, que sea una persona también con conocimiento de impartición de justicia, porque va a subir a magistrado, que haya también transparencia en este proceso, como tú bien lo dices, Antonio, porque también la impartición de justicia durante mucho tiempo ha sido cuestionada en ese sentido. Tú recordarás que tuvimos durante mucho tiempo en el Poder Judicial pues historias muy negras, y hay que decirlo. Y todavía se tienen historias negras, ¿no? Si nomás evaluamos por el lamentabilísimo, trágico caso de la muerte del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues deduces que el Poder Judicial es un verdadero manicomio y que no está todo muy claro en el Poder Judicial. No, de hecho, este nombramiento que hoy se está haciendo es como consecuencia de la ausencia de nuestro amigo, descanse en paz, Marco Antonio. Y ahí ojalá que pronto se den a conocer los amiguismos, compadrazgos y nepotismo que se da en el propio Poder Judicial. Tendrá que salir tarde que temprano. No, va a salir. Empezando por la hermana que acaba de nombrar de proyectista el presidente del tribunal. Gustavo. Como siempre, un saludo. Saludo a todos los amigos. Susano. Tenemos una llamada aquí para el diputado Gustavo Sánchez. Ándele. Víctor Ortiz, de la 18 de marzo, dice felicidades a nuestro gran diputado Gustavo Sánchez, para gracias, el señor Víctor. Magaña y Susano. Gracias, Víctor. Patricia Tiznado, de La Carvajal, nos dice, señor Gustavo Sánchez, dice, está haciendo una obra muy mala, tiene una amiga que es Soledad Sánchez, que no otorga las despensas a quien las necesita, que solo las entrega a sus mejores amigas. No sé quién sea Soledad Sánchez, pero con mucho gusto lo investigo. Ramón Cervantes, del kilómetro 43, ¿podrían darle la dirección del módulo de atención ciudadana del diputado Gustavo Sánchez? Con mucho gusto, Calzada Independencia, esquina con Río Sonora, ahí estamos con mucho gusto para atenderle de lunes a sábado, de 9 a 7 de la tarde. Saludos a los amigos del Valle Mexicali. Así es, José Ramos, que lo que está diciendo el diputado es demagogia, que toda la gente del gobierno nos tiene fregados. Un saludo, don José. Alberto Pérez, muchas gracias por ser una persona tan trabajadora y por la visita a la colonia Mártires de 1906 y por ser 100% trabajador. Gracias por la ayuda que a todos nos da, y Gustavo Sánchez suena por todo Mexicali. Saludos a los amigos de la Mártires. Por cierto, ayer, Antonio, estuve con ellos en mi reunión número 62 de los lunes.
62 lunes, 62 reuniones, 62 colonias. Yo prometí que iba a regresar a mis colonias. Ayer tuve mi reunión número 62. Saludos, amigos de La Mártires. Y por último, Cristina nos dice, buenas noches, me encanta su programa, felicidades a su equipo. Preguntarle al diputado Sánchez el número celular, como lo decía Pablo Alejo, urge una cita con él por un asunto de violación de derechos humanos de una menor, nos dice Cristina, pues igual le pasamos el celular aquí al diputado. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo con usted. Bueno, y vino una señora también a poner una queja, se le dio seguimiento la persona mayor que vino a verlo. No tenía celular la señora ni teléfono, pero nos dejó la dirección. Aquí nos dejó la dirección. Porque vino una abuelita a decir que a su nieta la habían violado, a pedir ayuda, digo, aquí a las 11 de la noche. Vale. Digo que son cosas que pasan casi a diario aquí. Vale, vamos a hacer una pausa. Gracias, Gustavo. Al contrario, Antonio, gracias, buenas noches. Un corte, regresamos.